El turismo es cuando las personas temporalmente cambian de manera voluntaria su ubicación. Por lo tanto, los turistas salen de su zona de confort y experimentan el entorno social y nacional del país de destino. Hay varias formas de agrupar el turismo. La motivación detrás del, detrás del turismo está influenciada por factores endógenos y exógenos. Viajamos por motivos fisiológicos y psicológicos así como por motivos sociales y culturales, o simplemente para ampliar nuestro conocimiento. La magia de un paisaje se puede aumentar con las herramientas de marketing adecuadas. El atractivo de las ofertas está creciendo continuamente gracias a descuentos y ventas en constante expansión. Los motivos culturales incluyen la intención de conocer mejor nuestro propio país, descubrir otros países y culturas, interesarse por el arte o por motivos religiosos, la motivación del prestigio puede ser el deseo de la evolución personal, ya sea mediante el aprendizaje o la educación superior. Los tipos de turismo se pueden agrupar por su propósito. El turismo de negocios incluye viajes de negocios, congresos, exposiciones, ferias, visitas educativas, viajes diplomáticos, viajes para atletas, presentaciones de artistas invitados y viajes de incentivos. El turismo de vacaciones es una forma útil de pasar el tiempo libre. Simplemente hay vacaciones o turismo de búsqueda de cultura. Los centros turísticos especializados se crean para turismo de salud, spa y bienestar. Quienes desean vivir una vida rural prefieren el turismo rural y agrícola. El turismo deportivo incluye ciclismo, senderismo o incluso deportes ecuestres que cada vez son más populares. Las personas que viven de sus hobbies eligen el destino correspondiente. Los seguidores del turismo de aventura eligen visitar lugares extremos. Los motociclistas a menudo comienzan en la carretera abierta, sin destinos específicos. Por motivos religiosos, muchos viajan por un periodo de tiempo más corto. El turismo de fin de semana está dirigido a destinos más cercanos. Las personas a las que les gustan las compras o las excursiones viajan solo un día. Agrupación de turistas. El turista de vacaciones quiere relajarse, o tal vez busca una experiencia. Hay personas que les gusta hacer algún tipo de deporte, o aquellos que les gustan las experiencias especiales. La aventura también tiene mucho éxito entre los turistas. Algunas personas quieren aprender o simplemente quieren ver algo nuevo, ya sea una maravilla natural o un destino cultural. También hay coleccionistas que viajarían específicamente para este fin, incluso hasta el fin del mundo para ganar un objeto o una atmósfera. Debido a la difusión de diferentes becas en el mundo, muchos viajan para satisfacer su deseo de conocimiento. Agrupando por el número de turistas, Viajar individualmente es cuando una persona viaja. El turismo colectivo es cuando más personas viajan juntas en grupos. Los participantes del turismo de clubes se van de vacaciones a los complejos turísticos de clubes. En el turismo de masas, los turistas individuales y grupales se concentran en un solo lugar. De acuerdo con la agrupación de turistas según su edad, el turismo joven se refiere a los viajes de los jóvenes de 15 a 24 años, que ya no viajan con sus padres ni con su propia familia. Las personas de mediana edad generalmente viajan con su familia y/o con sus amigos y la familia de sus amigos. El turismo senior son los que tienen entre 60 y 65 años, jubilados que ya no son activos. A menudo participan en un viaje grupal. Según la duración de la estancia, puede ser corta, uno, dos o tres días, ya sea de tránsito, fin de semana o de negocios. El turismo a largo plazo puede ser de cuatro a cinco días o incluso varias semanas.